Clínica Henao, belleza y medicina estética, un servicio integral. Tu cuerpo es lo más importante. La belleza y la estética, un concepto renovado e integral en Clínica Henao. Clínica Henao, hashtag belleza 360. Acompáñame. Hasta Belleza 360, aquí estamos en la Clínica Henao y en uno de los lugares en donde hay que venir habitualmente porque el ejercicio, la gimnasia, en fin, ponerte en forma es fundamental. Estoy con Cristóbal Lacunza, entrenador personal de la Clínica Henao. Cristóbal, bueno, hola primero. Muy buenas. Y sobre todo, darte las gracias por permitirme entrenar contigo. No, hombre. Que realmente tengo que decir que hay que tener un poquito de paciencia porque yo no soy un experto en esto, pero sí es verdad que estamos recorriendo un camino. Bueno, Cristóbal, cuéntame exactamente en qué consiste una sesión de entrenamiento. Partiendo de la planificación, y ya hemos hecho una adaptación y estamos bien de movilidad, que es lo mejor, lo más importante para empezar a entrenar. Hoy, justamente hoy, vamos a trabajar lo que es el torso o la parte superior del cuerpo. Vamos a empezar a adaptar los movimientos con un objetivo de fuerza, con un objetivo de ganar masa muscular, para que ese metabolismo crezca y vayamos cambiando los porcentajes de masa muscular y bajando los de masa grasa. Vale. ¿Cuál es el tiempo idóneo para entrenar cada día y cuántos días a la semana? Pues mira, el tiempo idóneo, una frecuencia buena de entrenamiento parte yo creo que entre 2 y 4 días a la semana. Aunque siempre digo que 1 es mucho mejor que 0. Vale. Vale. O sea, ahí tenemos un poco el exponencial. De 4 a 5 no hay tanto cambio como de 0 a 1. Pero luego 2 o 3 veces, pues un día hacer, un día descansar, un día hacer, un día descansar, sería lo idóneo. Depende de cuántos días se hagan, la planificación es diferente. Y luego, ¿cuánto tiempo se hace? Pues no hace falta estar 2 horas en el gimnasio y estar hablando con todos los que tienes alrededor, sino venir 45 minutos, una hora, y que sea productiva y efectiva, que al final es también lo que se busca con un entrenador personal, que las cosas se hagan bien y sean productivas. Vamos pues a ello, porque al final, lo acabas de decir, el menos hablar. Exactamente. Y más hacer, así que vamos a empezar, ¿te parece? Muy bien, venga. Sí. A activar lo que es el abdomen y un poco el pectoral y la estabilidad de los hombros. Vale, los brazos aquí, siempre tenemos que ver que el hombro tiene que estar debajo de lo que es la muñeca, ¿vale? No vale estar así, hacia atrás, ¿vale? Eso es. Ahora, apoyamos fuerte y lo que haremos será estirar una pierna, no, al suelo, apoyamos en el suelo, eso es, activamos fuerte el abdomen, estiramos la otra, ¿vale? Y volvemos atrás. Eso es. Estiras la otra y vuelves. Vale. Ahora el abdomen más duro, ¿eh? Mantén el culo más arriba. Sí. Que esta curvatura no crezca, que se mantenga. Haz un poco con la cadera, eso es. No, al contrario, una retroversión. Ahí. Manténla ahí, ¿eh? Constantemente. Tienes que pensar más en esto que en todo el movimiento. Agarramos ahí fuera de mis manos justo. Eso es. Acuérdate. Recuerdo, yo te ayudo a sacarla. Y luego la barra va como al pecho, nunca al cuello. ¿Vale? Okay. Siempre al pectoral. Una, sí. Dos. La sacamos. Eso es. Hasta ahí. Y ahora estiramos fuerte arriba. Eso es. Control. Y fuerza.
vamos a trabajar ahora, aparte de la fuerza, al final en la barra lo que hacemos es unir toda la fuerza de los brazos, de los dos lados del cuerpo, en un solo sitio, que es la barra. Y ahora vamos a ir de manera unilateral. Primero trabajará un brazo y luego trabajará el otro, por si hay descompensaciones. ¿Vale? Porque al final el más débil trabaja un poquito más y al final igual el nivel del más fuerte, por decirlo de alguna manera. Agarramos esta pesa, con la derecha, por ejemplo, que vamos a suponer que es la más fuerte. Muy bien, ¿eh? Estira bien el brazo. ¿Vale? Y ahora, sin que el codo sobresalga hacia afuera, el movimiento es así. Bajamos el codo, eso es. Llegas a apoyar, descansas un momento y fuerte arriba otra vez. Eso es. Bajas con control. Eso es. Y fuerte. Hay que llegar a un mínimo de activación del músculo, de esfuerzo en este caso, ¿no? Me refiero, si ahora por ejemplo me dices que puedes hacer 15 más, vale. Pues quiere decir que de momento no estamos... Recuerdo, los pies siempre van rectos, flexionar un poquito las rodillas, la cadera entonces, entra de una manera neutra, ¿vale? Porque al final si tenemos las piernas estiradas, la cadera se tensa aquí atrás, ¿vale? Para eso es que las rodillas estén relajadas, para que la cadera quede neutra. Los hombros relajados. Ahora, clavamos así el cuerpo, ¿vale? Cuando digo clavamos me refiero a los ángulos que tiene cada cosa. ¿Ves el ángulo que tienen los tobillos, el ángulo que tienen las rodillas y el ángulo que tenga la cadera? Y ahora simplemente nos echamos atrás como si fuésemos una estatua. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si hiciese esto, pues ya no están los ángulos en ningún sitio iguales. Hay que mantener recto. Eso es. Mantienes el abdomen duro. Vale, desde ahí, ¿eh? Estar aquí y lo que queremos es llevar el codo a su sitio. Vale. ¿Vale? El codo a su sitio. No es la mano arriba. Eso es. Y no es el codo. Es el codo a su sitio natural, que es como al lado del cuerpo. El antebrazo va aquí. Vale. Llevamos un poquito las piernas atrás. ¿Sí? Y ya lo que hacemos ahí es generar una tensión en el abdomen para que el culo no se caiga para abajo. ¿Vale? A medida que eso, simplemente lo que vamos a hacer es mover de arriba a abajo. Y el cuerpo quieto. Exactamente. Lo que tienes que ver es que tienes que estar como una estatua que hablábamos antes y el abdomen, verás. Ves también que los tobillos, vale, no estamos así, ¿vale? Porque vale, si echamos ya el culo atrás, entonces lo que hacemos es dejar el peso en el culo y en las piernas y ya no hay tensión. Vale. Pues, ¿tú qué tal te ves ahora mismo? Bien. ¿Con tensión en el abdomen? Sí, en todo. En los brazos también. ¿En los brazos también? ¿En el cuello? No. Relajamos los hombros todo lo que puedas, ¿eh? Saca más pecho. Busca de tener una línea recta en lo que es los brazos y luego el torso entero. Vale, vale. O sea, de tus manos hasta lo que es la cadera, el culo. Ahí. Lleva los pies un poquito más adelante. Eso es, porque ahora lo que hacemos, un poquito más. Ahora lo que hacemos es desde las rodillas echar el culo hacia atrás. Dobla. Eso es, y tú baja. Eso es, vale. Quieto ahí. Vale, ¿ahora mismo te tira algo? No. No tira nada. No. Vale,
Vale, aquí lo que vamos haciendo es recolocando toda la cadena anterior, que va desde la mano, pasando antebrazo, bíceps, la parte anterior del hombro y el pectoral. Vale, porque siempre nos rotamos hacia adentro. Al final aquí lo que estamos trabajando es mucho la postura. Bien, y ahora con esta nos agarramos la cabeza y la llevamos para aquí. Eso es. Esta mano que tire fuerte como si quisieras tocar el suelo. Eso es. Y este brazo, al final lo que intentamos es que este ángulo crezca. Y los estiramientos en este caso, lo que buscamos es relajar los músculos que hemos utilizado. Tienen que ser estiramientos suaves, relajados, que tampoco notes ninguna presión excesiva. Muy bien, pues nuestro primer día de adaptación de cara a la fuerza en la parte superior del cuerpo. ¿Terminado? Sí, muy bien. Clínica Henao, belleza y medicina estética, un servicio integral. Tu cuerpo es lo más importante. La belleza y la estética, un concepto renovado e integral en Clínica Henao. Clínica Henao, hashtag belleza360. Acompáñame.